¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos. Estamos aquí ya con vosotros para ofreceros una nueva entrevista colectiva que vamos a mantener. Hoy comenzamos con los presidentes infantiles de Valvarrosa Cabañal Vetero, que han venido a visitarnos aquí, y allí tenemos ya con el micrófono a un caballerete. ¡Hola! Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Joan. Joan. ¿Joan qué más? Lillo Canet. ¿De qué falla eres, Joan? Río Tajo Cavite. Ah, la de aquí, que estamos en la falla Río Tajo Cavite. Muy bien. Bueno, pues mirando a cámara vais a hacer una cosa. Nombre, dos apellidos y falla. Y lo vais a ir pasando hasta aquí, ¿vale, Joan? Venga, pues mirando a cámara. Y lo mismo que me acabas de decir, y le vas pasando el micrófono hasta que llegue hasta aquí. Joan Lillo Canet. ¿De la falla? De la falla Río Tajo Cavite. Alex Martínez Montoya, de la falla Barrio Vetero. Nelo Fernández Martín, de la falla San Pere Berche de Valldana. Martín Rodríguez González, de la falla Barrilla Mosí. A ver, es conde de Rocafuy, esperas. Ramón de Rocafuy, conde de Alacuas. Es que tu falla se llama así, coge el micrófono. Ramón de Rocafuy, conde de Alacuas. Barrilla Mosí. Es que sí, Barrilla Mosí es el sobrenombre que tiene la falla. Sí. Es para centrarnos un poquito, vale. ¿Eh, Martín? Perfecto, muy bien, ahora sí. Paso el micrófono. Ángel González Sánchez y soy de la falla Álvaro López, San Juan de Dios. Muy bien, doctor Álvaro López, San Juan y de Dios. Aleix Hernández Herrera y soy de la falla Escalante Amparo Guillem. Aleix. Vicente Daro Pons y soy de la falla San Rafael Antón Martín. ¿Vicente? ¿O Vicen? Vicen. Vicen, muy bien. Pues San Rafael Antón Martín, al lado del campo de fútbol, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a conoceros un poquito. ¿Vale? ¿Empezamos por ti, Vicente? Sí. Venga, pues vamos a conocerlo. A ver, Vicente, ¿tú cuántos años tienes ahora? Yo 9. 9. ¿Cuántos años eres fallero? 9. ¿Toda tu vida? Sí. ¿Siempre de la misma falla? Sí. ¿Siempre de San Rafael Antón Martín? Sí. ¿Y por qué eres presidente infantil? ¿Lo sabes? ¿Tú querías ser presidente infantil? Yo sí. ¿Y por qué se lo dijiste a tu papi que querías ser? Porque nadie se apuntaba y quería ser. Y quería ser. ¿Y tú se lo dices a tus papis? Sí. ¿Y tus papis qué te dicen? ¿Que no? Que no, pero al final los de la falla le convencieron a mis padres. Ah, o sea que fueron los de la falla los que convencieron a tus padres. Sí. Y tú, claro, diciéndolos a la falla, venga, va, convencerlos, que yo quiero ser. Sí. Bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu reinado? Todo. ¿Todo? ¿Todo? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿No me dices, hay algo que no me ha gustado, que yo quitaría, o no? No. O sea, que te ha gustado todo. Sí. Bueno, eso señala que te lo has pasado bien. Sí. ¿Y la semana de fallas qué tal? Muy bien. ¿Te la pasaste bien? Sí. ¿Trasnochaste mucho? ¿Te dejaron hasta muy tarde por la noche? A mí sí. ¿A ti sí? ¿Hasta qué hora? ¿Eh? Ni te acuerdas. Mira cómo estaba, mira cómo iba, que ni se acuerda. ¿Eh? ¿No te acuerdas? No. Bueno, ¿qué día naciste tú? ¿Te acuerdas que cuándo es tu cumple? Sí. Sí. El 4 de febrero. El 4 de febrero, quiere decir que naciste el 4 de febrero de 2010. Sí. Bien. Bueno, ¿eh? ¿Tú no te acuerdas? Ah, digo, a ver si no te acuerdas. Ah, claro. Y entonces, claro, siempre la falla. ¿Y durante el año en tu falla qué hacéis? ¿Hacéis cosas? Sí. ¿Qué hacéis? Este año estamos haciendo karaoke. ¿Karaoke? ¿Qué? ¿Karaoke? No sé, canciones. Ah, canciones. Cantar. Ah, karaoke. Vale, eso que se cante con música de fondo. Sí. Vale, ¿tú cantas? ¿Yo? ¿Tú cantas en el karaoke? Sí. ¿Y qué canción es la que más te gusta cantar? Es que canto varias. ¿Sí? ¿Cuál es tu favorita? Esa, la que estás pensando ahora. A ver. Es que todas me gustan igual. ¿Todas te gustan igual? Sí. ¿Pero tú quieres ir a La Voz Kids? No. Ah, y a ver si es que querías ir a La Voz Kids. Yo ni de asomo. Ni de asomo, ¿por qué? Si ahí se hacen famosos todos los que van.
Ya, pero es que no me gusta. Tú imagínate que estás cantando esa canción que más te gusta. Dime una de las que cantaste, va. Ah, claro, que como ponía las letras abajo no te acuerdas de las letras. Y resulta que ninguno de los cuatro se da la vuelta. Y luego se gira y dice, lo has hecho muy bien, pero te falta y a la próxima vuelves todas esas cosas que se dicen para quedar bien, ¿eh? Porque la voz, pues cuando eso para quedar bien, pero bueno. O sea que, aparte de karaoke, ¿en tu falla qué más tenéis? ¿Hacéis playbacks? No. No. ¿Fiesta el pijama? No. ¿Tampoco? Oye, pues tenéis que hacer, ¿tú sabes lo que es una fiesta el pijama? Yo sí. ¿Sí? ¿Y no hacéis en tu falla? No, hacemos distintas cosas. Ah, distintas cosas. Por ejemplo... ¿Meriendas? Sí. ¿Cenas? No. No. Cena los mayores. Meriendas que cenas. Muy bien. Bueno, Vicent, ¿quiere decir que te lo has pasado bien? Sí. Bueno, pues luego te preguntaré más cositas, ¿vale? Vale. Pásale el micrófono a Alex. Hola, Alex. Hola. ¿Le ha dicho la falla? Escalante Amparo Guillén. Escalante Amparo Guillén. Bueno, Alex, cuéntame, ¿tú cuántos años eres fallero? Yo soy ya... soy 7 años fallero. Sí, ¿tú cuántos tienes ahora? Yo 13. 13. ¿Qué te apuntaste a los 6 años? No. ¿O antes eras de otra falla? No, es que yo a los 2 años era de otra falla. Anda, no, ¿de cuál? No me acuerdo. ¿Y no sabes de dónde? No. ¿Tú eras fallero de otra falla? Sí. ¿Y no te acuerdas de dónde? Y a los 9 años pues vine a Escalante. Ah, te viniste a Escalante, Amparo, sí. Guillén. ¿Pero tú querías ser presidente infantil? Yo sí, ya fui en 2015, pero anda, quería repetir. ¿En el Escalante, Amparo, Guillén? Anda. ¿Y por qué querías repetir? ¿Porque se te quedó algo pendiente? No, porque como era pequeñito, no me acordaba mucho y pues quería vivirlo otra vez. Ah, ¿quiere decir que ahora eres más responsable? Sí, yo qué sé, sí. ¿Sí? Eres más mayor y entonces sí, ya te fijas sí. En todo. Mira, Joan, está saliendo la tele, ¿eh? Se ve todo. Quiere decir que estás ya eres más responsable y ya te das cuenta de todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿tú qué día naciste? El 2 de junio de 2006. Anda, la semana pasada fue tu cumpleaños. Sí. Vaya, felicidades. La semana pasada, no, el domingo anterior, no, el anterior, sí. Hace 2 semanas. Sí. Muy bien. Bueno, Alex, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de las fallas? Pues, no sé. Pero habrá algo que todo, te gusta. Tirar todo, tirar petardos. Las discomóviles. ¿Las discomóviles también? Sí. ¿Tú también te quedas hasta muy tarde? Sí. Claro, tú eres mayor ya. Tú ya no tienes 9 años como Vicent, tú ya tienes 13. Sí. Ya eres un poquito más responsable. Ah, vale. ¿Sí o no? ¿Es más responsable o no? Sí. ¡Uy, qué silencio! ¡Uy, qué silencio! No vea. Bueno, y... ¿por qué eres presidente? O sea, y cuando te nombra presidente, ¿tú qué piensas? Dice, ahora este año sí que voy a vivirlo bien. No sé si eso. ¿Sí? ¿Y sí. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. ¿Más que la otra vez? No lo sé, no me acuerdo. No lo sabes. Yo creo que sí, porque... pues eso. Pues eso, o es que no te acuerdas de muchas cosas que pasaron la otra vez. Pues no, la otra vez no me acuerdo de muchas cosas, pero... bueno. Estás tú. Eso es porque, como eras tan pequeñito, ¿verdad? Fue en el 2015, hace 4 años ya. Sí. Madre mía, con 9 años como Vicent. Mm. ¿Verdad? Mm. Uh-huh. Y durante el año en tu falla, ¿qué hacéis? En la falla Escalante Amparo Guillén, cuéntame. Pues hacemos la falla de San Juan, ¿sí? Que ahora estamos haciéndola. También hacemos muchas manualidades. También estamos los cadetes, ¿sí? Que de 13 para arriba, pues quedamos... días para hacer los cumpleaños y ver pelis de miedo y tal. ¿De miedo? Sí. Sao, ¿cuál te gusta a ti más de miedo? No sé. Sao. La purga. ¿La purga? ¿De qué va la purga? Pues que una noche, pues la gente tiene libertad para matar al que quiera. ¿Ah? Y van por las calles matando a la gente. ¿Ah, sí? Es muy heavy, pero sí. ¿Y esa película, dónde se desarrolla? ¿Aquí en Valencia? A ver si una noche os dice, a ver chicos de Malvarrosa, Cabaña del Vetero, venid aquí. Imaginaros que os hacen decir, a ver, podéis, no ya matar, pero sí coger una pistola de esas de colores, de esas que dispara de paintball, y entonces vais disparando, ¿verdad? Que estaría bien. Sí. ¿Vale? ¿Lo hacemos?
Libertad. Entonces no sería la purga, sería la pulga. Porque claro, claro, sería más light. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues entonces, eso es una de las cosas que quedan pendientes. Mira, tenemos pendiente una fiesta del pijama. Tenemos una pulga con pistolas de pain. Uf, me parece que este verano lo vamos a pasar bien, ¿eh? Por cierto, hablando de verano, ¿tú te vas a veranear en algún sitio? No. ¿No? ¿Te quedas aquí cuidando Valencia? Sí, también me iré a Elsa de mi abuelo. ¿Qué, dónde vive tu abuelo? En casinos. Ah, en casinos. Hombre, sí que te vas a casinos. Ahí se está muy bien, además. Ahí me gustan, me encantan las peladillas de casinos. Y el turrón. ¿A que sí? Y el turrón. Anda que no está bueno, ¿verdad? Está bueno. Bueno, y es por lo que hacéis durante todo el año, o sea, hacer cositas así, ¿no? Sí. También, pues, y vamos. Merienda también. Sí, merienda. Quiere decir que ha valido la pena tu reinado. Sí. Me alegro, pues. Oye, y pasa un momento el micrófono a Vicent, que se me ha olvidado. Vicent, ¿tú dónde te vas de vacaciones? ¿O no lo sabes? Yo sí que lo sé. ¿Pero me lo vas a contar? ¿O lo guardamos para secreto? Dime, ¿dónde? A mi pueblo. ¿Y cuál es tu pueblo? Algimia de Almonacid. ¿Algimia de Almonacid? ¿Eso está cerca de Almenara y por allí? En la Sierra Espadán. Por allí, por aquella zona. Sí. Claro. Muy bien, oye, allí se está muy bien. Y en verano, cuando aquí hace tanto calor que dice o me meto en la playa o me asfixio, ahí se está fresquito. Ya. Yeah. ¿Verdad que sí? Hay mucha humedad. Mucha humedad, pero que hay muchos pinos y mucho monte por al lado. Sí. Muy bien, Vicent. Ángel, hola, ya te toca. Oye, ¿tú eres un ángel de verdad? ¿No? No. Eres un poco diablillo. Un poco bastante. Ángel, cuéntame, ¿tú cuántos años eres fallero? Yo desde que nací. Ponte el micrófono así, recto. No, así no, mira, así. Como si estuvieras cantando el karaoke. ¿Tú cómo cantas en el karaoke? ¿O no cantas? Yo no. ¿No te gusta cantar? No, ¿de verdad? ¿Tú no has cantado nunca? Sí que canto, pero no me gusta. ¿No te gusta? ¿Pero qué cantas? ¿Eh? Muchas cuéntame. Canciones. ¿Pero cuál? Atrévete con una. Oye, al final me vais a tener que cantar todos juntos, ¿eh? No. Bueno, Ángel, recuérdame tu falla. Tú eres de... Doctor Álvaro López. San Juan de Dios, ¿verdad que sí? Muy bien. Bueno, ¿y siempre has sido de esta falla? Sí. ¿Y cuántos años tienes tú ahora? Yo tengo 9. ¿Eh? 9. ¿Qué día naciste? El 13 de agosto del 2009. ¿Quiere decir que al mes que viene al otro, el 13 de agosto, en mitad de agosto vas a cumplir 10? Sí. Oye, el día de tu cumpleaños siempre hace mucho calor. Sí, tú lo sé. El día de tu cumpleaños siempre hace mucho calor. Yo no sé por qué. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, ¿y dónde vas a estar ese día? ¿En Valencia o de vacaciones? En Valencia. ¿Sí? ¿Pero te vas de vacaciones a algún sitio? No, en mi cumple no. No, pero el resto, en agosto, en julio, ¿te vas a algún sitio? El viernes, el sábado y el domingo de esta semana me voy a Alicante. ¿Alicante a ver las hogueras? Sí. Porque han plantado las hogueras. ¿Sabéis lo que son las hogueras, no? Sí. Sí, vosotros también, porque en muchas fallas vamos a Alicante a la ofrenda y a verlas. Muy bien. ¿Tú también, Alex? Tú te vas el viernes. ¿Y tú también, Martín? Yo el viernes. ¿Y tú, Alex? Y digo, ¿Nelo? Tú no. Muy bien. Bueno, pues vamos a recordar, ¿por qué eres presidente infantil? Porque me gustaba serlo. ¿Pero tú sabías todo lo que tenía que hacer un presidente infantil? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y no te has cansado ni nada? Menos cuando teníamos que madrugar. ¡Ay! ¿Qué pasa, que no te gusta madrugar? ¿No? Pero tú sabes que había domingos que sí que tenías que madrugar, ¿eh? ¿Por? ¿Para ir a las presentaciones? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo has tenido que madrugar? ¿Qué pasa? ¿Que eres dormilón? Sí, un poco. Pero en los días de fallas te gusta acostarte tarde con la verbena, ¿o qué? No me dejaron porque al día siguiente tenía pasacalles y me tenía que acostar pronto. Pero si no, ¿hasta qué hora te hubieras quedado tú? Pues como en las fallas pasadas, hasta las 3 o 4 de la mañana. ¿Hasta las 3 o las 4? ¡Hala!
Ya, claro, al día siguiente pasacalles, pues no puedes hacerlo todo, ¿verdad? ¿A ti qué es lo que más te gusta de las fallas? Tirar petardos. Tirar petardos. ¿Y de actos qué es lo que más te gusta? La crema. ¿La crema? Sí. Ángel, ahí se acaba todo. ¿Te da igual? Sí. O sea, que tú cuando viste quemar la falla dijiste, ¡bien! Bueno. ¿Y si te hubieran dejado quemar todas las fallas de todos, tú hubieras ido a quemarla? ¿Te gusta ver quemar la falla, no? Sí. ¿Quemaste la hoguera el sábado pasado? ¿O tú no hiciste en tu falla? Yo no. La hacemos este. Ah, ¿la hacéis este sábado? Sí. Ah, o sea, ¿que vas a quemar una hoguera este sábado? No, porque estoy en Alicante. Ah, ¿también te vas a Alicante? Sí. Entonces, ¿quién va a tener que quemar la hoguera tuya? A ver si vamos a tener que venir que Pedro y yo. Los que estén en la falla. ¿Eh? Los que estén en la falla. A ver si vamos a tener que venir Pedro y yo a quemar la hoguera de la falla del doctor Álvaro López, San Juan de Dios. ¿Eh? ¿Tú vuelves? Bueno, Ángel, vosotros en tu falla, ¿qué hacéis durante el año? Cuéntame. Cenamos, comemos, hacemos fiestas. O sea, en tu falla cenáis y coméis. Imagínate, ¿eh? Vaya, y también jugar de fin. Futbolín. ¿A jugar a futbolín? ¿Qué tenéis, sí, un futbolín en la falla? Sí. ¿Y eres bueno? Sí. ¿Qué te gusta más ponerte? ¿Ponerte la defensa o delante? ¿Eh? Hay a veces que prefiero ponerme en la portería, pero me gusta mucho estar de delantero. Acércate al micrófono, así. O sea, en la portería. Sí. Y jugar con los dos defensas y el portero a tapar huecos, ¿verdad? Sí. Que eso es lo bonito. ¿Has marcado algún gol desde la defensa? Desde el portero. ¿Desde el portero? Eso que te haces un pase atrás desde la defensa, así, ¿lo habéis visto como clic, clic? No, y yo tiro normal. Sí, pero con el defensa le das clic y tiras un poquito para atrás, así, cuando llega el portero haces ¡pam! ¡Gol! Muy bien. Pues entonces, eso hay que seguir practicándolo. Y eso que es con la izquierda, el portero es con la izquierda, ¿eh? Y yo soy zurdo. Ah, ¿tú eres zurdo? Pero manejo mejor la derecha. A ver, espera, espera. Vamos a ver. Tú eres zurdo, pero maneja mejor la derecha. Sí. ¿Con qué chutas? Con la zurda. Con la zurda. Entonces, tú eres zurdo para chutar y diestro para escribir y comer. Zurdo también para escribir. El zurdo también para escribir, pero la diestra en el futbolín y en otras cosas la utilizo mejor. Ah, vale, vale, vale. Ya lo tenemos claro. Muy bien. Oye, estoy aquí, Ángel. Claro, como presidente infantil habrás ido a muchos sitios. ¿Hay alguno que no te haya gustado, te haya aburrido? No. ¿Te han gustado todos? Sí. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Eso está muy bien, porque por lo menos ya que eres presidente infantil. ¿Y tú sabías lo que ibas a hacer como presidente infantil o no? No. No. O sea, que tú lo ves ahí. ¿Y cuál es la razón de que te presentaras como presidente infantil? ¿Te presentaron tus papis? ¿Tú se lo pediste al presidente? ¿Cómo fue? ¿No te acuerdas? ¿Eh? ¿No te acuerdas? Dime. Para estar con mi amiga Iris. De fallera mayor infantil. ¿De tu falla? Sí. Ah, Iris es de tu falla. Sí. Y tú, claro, a ti te hace ilusión ser con ella. Muy bien. ¿Quién es Iris? ¿No está todavía? ¿Vendrá luego? No, no viene. Ah, vale, 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 vale. Que está de viaje fin de curso. No, bien. Es la graduación de su hermana. Oh, eso, la graduación. Yo sabía que había algo del colegio. Muy bien. Buen apunte. Pues le mandamos un besito a Iris, ¿eh? ¿Te la has pasado muy bien con ella? Sí. Bien, ¿es guapa? Claro. Bueno, pues nada, Ángel, enhorabuena, me alegro mucho. Luego te preguntaré más cosas, porque supongo que todos os sabéis los artistas falleros, ¿no? Sí. Martín. ¡Ay! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! No me acuerdo. ¿Tú de qué falleres? Martín, coge el micro. De Ramón de Rocafuy, conde de Alacuas, Ramón, sí, Ramón de Rocafuy, conde de Alacuas, en el barrio de Mosil. No me digas que no te sabes el artista fallero. No me acuerdo. Mira, a ti, ¿cuántos años tienes tú ahora? Yo, 13. 13, ¿cuándo cumples los 14? ¿Cuándo cumples los 14? El 25 de abril. O sea que acabas de cumplir los 13. Exactamente.
¿Qué hago? ¿Le hago las preguntas más difíciles a él, chicos? Venga, va. Mira cómo te quieren, ¿eh? Venga. Te quieren muchísimo. Ya te veo, ya, te decía todos. Unánime, ¿eh? Bueno, a ver, Martín, ¿tú cuánto tiempo eres fallero? Es que he estado yo en dos fallas. ¿Y cuál es la otra? Primero la de Veteró hasta los 10 años. Hasta los 10 años en Veteró. Y después en la Llamosí hasta los 13. Y ya hasta que me aburra. ¿Y desde los 13 hasta ahora? En Llamosí. Esto, no vale. No vale. Te he pillado. Sí, me han pillado. Bien. Esto no vale. Bueno, ¿y por qué eres presidente infantil? Es una larga historia. Sí, es muchísima. No, si quieres te la cuento, yo tengo tiempo. Ah, pues va, que nos la cuente, chicos, ¿vale? Poneos en cor. Venga, va, nos podemos sentar y tomar un café y todo eso. Venga, bueno, atentos. Pedro, siéntate, atentos. Aquí viene la historia. Amigos, amigas, que Martín nos va a contar... ¡Callar, chicas! Sí, callaos. Martín nos va a contar por qué es presidente infantil. Capítulo 1. Capítulo 1. En Veteró. Estaba... mis padres me estaban intentando convencer para que fuera con una amiga en Veteró. Digo, que no. Año siguiente, que no. Mira, eso empiezas así. Una noche de verbena, una noche en mi falla, mis padres se acercaron lentamente y me dijeron, Martín, tenemos que hablar contigo. Un asunto muy serio. ¿A ti te gustaría ser presidente infantil con... ¿cómo se llama? Noelia. ¿Con Noelia? Y tú decirle, hace tiempo que sueño con ella. Y solo sé que se llama Noelia, pero no. Bueno, capítulo segundo. Lo intentan varios días, hasta que llega el año que ella se presenta y me dicen, Martín, venga, va, apúntate con ella, ya que sois tan buenos amigos. Y yo, que no. ¿Y qué pasó? ¿Te vas de Veteró? Me voy de Veteró. Sí. Le dice Julián, adiós. Bueno, hasta luego, Julián. Ya nos veremos así algún día. Me apunto a Llamosí. Tampoco te vas muy lejos. No, tampoco, no. Tampoco. Bueno, de casa sí. ¿Que dónde vives? Yo por Ayora. ¿Por el parque de Ayora? Bueno, sí. Tampoco está tan lejos, ¿no? Que tampoco está tan lejos. No. Porque me voy en coche, ¿eh? Por eso. Hombre, andando no te vas a venir del parque de Ayora aquí. Te puedes venir. También. Pero porque total son 20 minutos andando. Tampoco más, ¿eh? Ya, tampoco me pagaron mal. Y te vas a Llamosí. ¿Por qué te vas a Llamosí? Pues porque mi madre tenía ahí amigas y estaba y más a gusto allí. Entonces yo digo, venga, va, nos cambiamos y ya está. Yo perdí a unos amigos que estaba en Veteró, Álvaro y Sergio. Eran como dos hermanos para mí. Oh, qué bonito. De aquí les mando un beso. Álvaro, Sergio, un beso. Y pasaron 2 años que estuve ahí. Y me apunté. Readaptándote un poco a la nueva situación. Adaptándome un poco. Y ahora ya entramos, ojo, chicos, en el tercer capítulo. Madre mía. Capítulo 3. y me apunté hace un martes después de la punta. ¿Un martes después de la punta? Exactamente. ¿Que no había presidente infantil? No. Dices, esta es la mía. Esta es la mía. Y yo quiero probar. Me dice mi madre, mira, aguantamos hasta el martes. Tú te lo piensas. Tú el lunes te lo piensas en el cole. Y me dices por la tarde, mamá, yo mañana quiero irme a apuntar a la falla. ¿Y? ¿Terminó el cole? ¿Y? Con unas ganas de matar a alguien. ¿Por qué? Porque no, es una expresión. Bueno, con el pain, con la pistola de. Con la pistola. Y llegué y me apunté. Sí. Y yo esperando. ¿Tú querías en el cole? ¿Decidiste que sí? Sí, sí, sí. Ese día supongo que atenderías poco a los profes, ¿eh? Que te voy a venir. Se estuve preguntando a varios amigos que eran. Que fueron presidentes así en un tiempo. Y les dije, oye, es duro, es aburrido. De, no, ¿qué vais? Te lo pasarás muy bien. Te lo pasarás muy bien con esa gente nueva. Yo, vale, esta tarde. Y conociste a gente nueva. Exactamente. A estos chavales. A estos chavales, ¿verdad que sí? Y a otros que no han podido venir porque cada uno tiene un tema personal, ¿verdad? Ya. Muy bien, o sea que te lo has pasado bien. Y esta es mi historia de cómo llegué a estar aquí. Final. Oye, capítulo. ¿Os ha gustado la historia, chicos? No. ¡Joan! ¡Joan! ¡Yo te mato! Muy bien, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Yo, muy bien. ¿Te ha gustado todo? Todo. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La crema. ¿La crema también? Crema. Hey.
¿Por qué? Porque claro, es el momento emocionante cuando ya todo se quema y todo. Y en tu falla... Y es cuando quedo libre. 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 Oye, ¿y qué es lo que más te gusta a ti durante todo el año? ¿Lo que hacéis? Estar con los amigos. Sí. Tirando petardos. También. Y más cosas. Y cuando me puedo reunir con estos chicos, me lo paso aún mejor. Y más con las dos niñas que están ahí. Tenéis fans y todo, ¿eh? No, están por mí, están por ¿Y mí. Sí? ¿Y la semana de fallas qué? Guau, wow, la semana... ¿qué hago en la semana de fallas? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien, muy bien. ¿Hasta qué hora te quedabas tú en la verbena? Dos, tres y media. Y de ahí al McDonald's. ¿A que sí? ¿A que sí? No. A las 8:30 ni íbamos al McDonald's. Sí. Íbamos cada 20, media hora. Vaya. Una, ya conocían. Refresco. Ya conocían, ¿no? Ya conocían. Sí, ya nos conocían. Ay. Muy bien. Hasta estarían hartos de vernos ahí. Vaya. Bueno, o sea, quiere decir que te lo has pasado muy bien. Muy bien. Qué bonita historia, ¿eh? 25 de abril del 2006. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo que bonita? ¿Qué? Cuando escuche la tuya. Vale, muy bueno. Vale, pues ahora escucharemos la suya. Muy bien, bonita historia, Martín. Vale. Pasa el micrófono a Nelo. Hola, Nelo. Hola. ¿Qué tal? Nada. ¿Nada? Bueno, pues adiós, Nelo. Pasa el micrófono a Nelo. Bueno, a ver, Nelo, cuéntame. ¿Tú cuántos años eres fallero? Desde que nací. ¿Sí? ¿Qué día fue ese? El 6 de mayo. ¿Sí? De 2012. ¿Del 2012? ¿Tienes ahora 7 años? Sí. Muy bien. ¿Y siempre has sido de la misma falla? ¿De qué falla eres? De San Pedro Virgen de la Vallivana. Ah, San Pedro Virgen de la Vallivana. Bueno, ¿y tú, Nelo, por qué eres presidente infantil? Porque mi padre dijo, hasta aquí. Y me apuntó. A ver, ¿cómo que tu padre dijo hasta aquí? Porque dijo, tú no querías ser. Quería ser desde que era pequeño. Sí. Y mi padre me apuntó. Y tu padre te apuntó. Y cuando tu papi te apunta, tu alegría. Gracias, papi. Besos, abrazos. Sí. Y todo, ¿verdad? Sí. Eso está muy bien. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te lo has pasado, Nelo? Muy bien. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Estar con estos tontos. ¿Con estos qué? Con estos tíos tontos. Veo que os queréis mucho. Veo que os queréis mucho, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Te cuidan más, eh? Bueno, Nelo, ¿qué es lo que más te gusta a ti de las fallas? La crema. ¿También? Ahora cuando le pregunto ya a las niñas, ¿a vosotros os gusta también más la crema que la planta? Ella no. ¿Y a ti te gusta la crema? ¿Por qué? Me encanta. Vale, pero a ti te gusta todo. ¿Y en los pasacalles y todo eso no te cansabas un poquito, Nelo? Sí. Mucho. ¿Y en las presentaciones te lo pasabas bien cuando ibas? Sí. ¿Sí? ¿No te aburría ni nada? ¿Te gustaba que te nombraran y pasar por la pasarela? Nelo, de la falla San Pedro Virgen de la Vallivana, acompañado por... Así, ¿verdad? ¿Y durante el año qué hacéis en tu falla? Hacer playbacks, merendar... ¿Sí? ¿Tú haces playbacks? El futbolín... Ah, ¿tú también futbolín? ¿Quién es mejor, Ángel o tú? Los dos. ¿Los dos? Aquí hay futbolín... Es que si no, lo poníamos aquí en el futbolín ahora y lo demostrabais. Bueno, pues eso ya quedaremos para verlo, ¿vale? Vale. Bien. Y también, ¿en fallas también te acostabas muy tarde o hasta qué hora? Acababan los actos o las cenas y me iba a casa. Y te ibas a casa a descansar. Porque si no, al día siguiente no habría quien hablase contigo, ¿verdad? Porque claro, con entre sueño, cansancio y todo, pero ahora no, ahora estás bien. ¿Dónde te vas de vacaciones? ¿A dónde? A las fogueras de Alicante. Ah, también a las fogueras de Alicante, que las tenemos este finde. Bien, bien, sube, que te subas al micro. Eso, muy bien. ¿Y en verano sabes si te vas a algún sitio? No. ¿Chalé, apartamento, al monte, a la montaña, a la playa? No. Oye, pero la playa es que nos pilla muy lejos de aquí, ¿verdad?
Mira, 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 ¿eh? Muy bien. Bueno, pues gracias a tu padre has pasado un año muy bueno, ¿verdad que sí, Nelo? Sí. Bien. A ver, Martín, ¿dónde te vas de vacaciones? Coge el micrófono. Espera. Ahora sí, ¿dónde te vas de vacaciones? Yo, a mi pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? Lo conocerás, de una botella muy especial, de agua, Bronchales. Bronchales, en la provincia de Teruel, en la provincia de Teruel. Exactamente. Muy bien, ay, bonito pueblo. Ahí también para pasarlo bien, en verano, por la tarde-noche hace fresquito muy bueno, ¿eh? Enhorabuena. Gracias. Bebe agua. Agua. Solo. Solo. Pásale el micrófono a Alex. Hola, Alex. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Te ha gustado el reinado? Sí. ¿Ha sido lo que tú esperabas? Más o menos. Más o menos. A ver, vamos a conocerte. Alejandro. Aunque todo el mundo te llama Alex, ¿no? Pero aquí te pone en el DNI te pone Alejandro. Sí. ¿A que no lo sabías? ¿No lo sabíais que es Alejandro? Ah, vale, vale, vale. ¿Cómo son, Alex, eh? ¿Cómo son? ¿Te das cuenta? ¿Tú cuántos años eres fallero? Desde que nací. ¿Sí? ¿Qué día fue ese? Espera, el 19 de julio. ¿19? De julio. ¿De julio? ¿De qué año? 2007. O sea que vas a cumplir 12 años, tienes ahora 11. Y no, de julio, al mes que viene. Del 7, 19 del 7. Sí. Muy bien. Oye, ¿y lo de ser presidente infantil por qué ha sido? Pues porque, no sé, porque quise. Porque quisiste, pero vale, sí. Aunque quieras, claro. ¿Tú eres de La Falla? Barrio Vetero. Vetero, aunque tú quieras, pero claro, alguien te tiene que presentar, tiene que hablar con el presidente, decirle, mira, a mí me gustaría que fuera Alex el presidente. Mis padres. Ah, pero ¿quién quería que fueras? ¿Tú o ellos? Yo. ¿Y tú se lo dices a tus padres? Sí. ¿Y tus padres qué te dicen? Que no. ¿Que no? ¿Y cómo que estás aquí? Bueno, mi padre. ¿Eh? Mi padre. Ah, vamos, entonces... No, otros años, ahora sí. Ah, que otros años se lo pediste. Sí. ¿Pero tú sabías todo lo que tenía que hacer un presidente infantil? No. ¿No? Bueno, más o menos. Más o menos, pero no lo mismo, ¿eh? No, no, no. Porque claro, si ves a otros amigos, dice, no, me voy a un acto, y entonces él se va, vuelve, pero tú no sabes lo que ha hecho. Pues eso. ¿Y qué tal? Bien. ¿Te ha gustado? Sí. ¿No te has cansado ni nada? Sí. ¿Sí? ¿Y pero que a ti tampoco te gusta madrugar? ¿Como Ángel, que no le gusta madrugar? No. ¿Qué te gusta? ¿Quedarte por la noche? ¿Hasta tarde? Sí. ¿Sí? ¿Y te dejan? A veces. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, Alex. Bueno, sales de presidente infantil y empiezas a ver los actos. ¿Cuál es el que más te ha gustado? Todos. ¿Todos? Sí. ¿El que más? No. No lo sé. ¿No lo sabes? No. O sea, son tantos y tantos que no sabes con qué quedarte. ¿Que la crema no? Es la crema no. La planta. ¿Qué es cuando empieza todo? Lo contrario. Sí. Sí. La recogida del ninot. Sí. En el Príncipe Felipe, sí, ¿verdad? Sí. Que cuando vamos allí nos lo dan, dice, ya estaba de vacaciones. Hasta después de la crema ya no vuelvo al cole. Sí. Qué chuli, ¿verdad? Y ahí es cuando empieza todo, ¿ok? Sí. Sí. ¿Y te lo has pasado bien en Fallas? Sí. ¿Te ha gustado? Sí. Bueno, eso es importante. ¿Durante el año en tu falla qué hacéis? Manualidades, comidas, playbacks. ¿Hacéis playbacks? Sí. ¿Tú sales a los playbacks? Yo sí. ¿Bailas o cantas? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? ¿De qué saliste la última vez? De Coco. ¿De Coco? Pero Coco, ¿cuál es el de el monstruo de las galletas o de la fruta? No. ¿Ah? Ernesto de la Cruz. ¿En? Espérate. La película. Ah, vale, que no te había escuchado. Gracias, ¿eh? Menos mal que tengo aquí apuntadores, me lo han dicho. ¿Y entonces cantaste? Sí. ¿Y qué cantaste? ¿Te acuerdas? La película. No, pero o sea, la... lo de... Espera. La de Recuérdame. ¿Sí? ¿Cómo oye? ¿Cómo es? Es que yo no me la sé. No, yo no. A ver, espera.
que Alex quiere cantar. No, yo no. ¿Alex? No, yo no. Que no, yo no. ¿Tienes coro, Alex? No. ¿Tienes coro, no? ¿Pero te la sabes? Sí. ¿Me ha dicho? No. Que no. Oye, veo que tus amigos te quieren mucho, ¿eh? No. ¿Recuérdame? Sí. Pero que me recuerdes a mí. Ah, vosotros. Pero es que no lo sé. A ver, un poquito. No. Va. Ah. Alex. Que no. Bueno. El remix, no. Que eso es muy largo, Joan. Ahí. Bueno. Y la semana de fallas, cuando empiezas a ir a la ofrenda, a los pasacalles y todo eso, ¿eso te gusta a ti? Sí. O sea que no tienes ningún problema, ¿verdad? No. Bueno. Ahí, cuando uno le nombra de presidente, tú sabes que empieza a pensar, dice, madre mía, ahora ya veremos qué tal. ¿Tú estás contento con tu presidencia? Yo sí. ¿Sí? O sea que si te dicen de repetir, ¿volverías a repetir? No, es que repito. ¿Eh? Repito. ¡Anda! ¿Repites? Sí. ¡Qué coincidencia! Vaya, no lo sabía. ¿Qué pasa? ¿Que como te ha gustado tanto, repites? Más o menos. A ver, vamos a hacer una cosa. Sí, vamos a hacer una cosa. Entonces, si el año que viene vuelvo a hacer esta entrevista, ¿te volverá a entrevistar a ti? Supongo. Pues ya puedes ir ensayando, tío. Al año que viene cantas, ¿vale? ¡Yeah, niños! Que si no, no se oye. Ya, ¿vale? ¿Ensayas para que de aquí al año que viene? Me acordaré, ¿eh? Vale, muy bien, Alex. Pásale el micrófono a Joan. Que te veo, Joan, ponte recto, así. Que te veo ahí muy estresado, tío. Joan, ¿qué más? Lillo Canet. De aquí de La Falla, Río Tajo. Cavite. ¿Tú cuántos años eres fallero, Joan? Desde que nací. ¿Sí? ¿Qué día fue ese? El 5 de noviembre de 2010. El 5 de noviembre de 2010. ¿Tienes ahora 8 años? Sí. ¿Vas a cumplir 9 el 5 de noviembre? Sí. Bien. ¿Y por qué eres presidente infantil? Cuéntamelo. Porque mi madre me obligó a apuntarme. A ver, ¿tu madre te obligó a apuntarle? ¿Que tú no querías ser? No. ¿Eh? ¿Quién? ¡Ah! ¡2 años seguidos! ¿2 años seguidos? Me he hecho repetir también. No, pero pon el micrófono, ¿eh? Me he hecho repetir también. A ver, vamos a ver. El año pasado tú no querías ser. No. Vale, y ahora este año que entramos, ¿vuelves a repetir? Sí. No, o sea, que ser. Te volveré a entrevistar el año que viene como Alex. Sí. ¿Estaréis los dos ahí? Vaya. ¿Y a ti no te gusta ser presidente infantil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Si no te lo has pasado bien? Mascletas. ¿Eh? Mascletas, no me gusta el ruido. ¿Que no te gusta la mascleta? Solo le gusta el ruido. No, que no me gusta. Ponte el micrófono así. Que no me gusta el ruido. ¿No te gusta el ruido? No. Ah, ¿y entonces no te gusta la mascleta? No. Vaya. Vamos, en pocas palabras, que los petardos te darán un poquito de repelús. No, los petardos no. Ah, los petardos sí que te gustan. Sí. Pero las mascletas. No. Vaya. Bueno, ¿y los actos no te gusta ir a los sitios? Me cansa. ¿Por qué? Entre medias. ¿Por qué? Me cansa. ¿Por qué? Me divierto. Si es que cuando vas a los sitios los ves a ellos, te diviertes, te lo pasas pero bien. Pero me cansa. ¿Eh? Pero me cansa. Nada, ¿qué le cansa? Se cansa de vernos a nosotros. ¿Te cansas de verlos a ellos? No. Exacto. No, hombre, no, son buenos chicos. Yo lo veo aquí, mira lo que qué pinta de angelitos que tienen todos, ¿verdad, Ángel? ¿Eh? Vosotras no habléis. Bueno, vamos a dejar aquí hombres y mujeres y viceversa, déjalo. Vamos a seguir con Joan. Bueno, Joan, la semana de fallas, ¿qué es lo que más te gusta a ti? La crema. ¿La crema también? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se acaba todo y estoy libre. ¡Ah! ¡Libre! Pero durante toda la semana de falla no, hay muchas cosas, ¿no? No me gusta. ¿Sí? No. ¿Y no te gusta bajar a las meriendas? Eso sí. Eso sí. ¿Y no te gusta bajar cuando hay fiesta por aquí con los amigos?
a jugar con los amigos? A ver, niños, calláis. ¿No te gusta bajar aquí cuando hay fiesta con los amigos? Eso sí. Eso sí, ¿verdad? Pues hay cosas que te gustan de la falla. ¿Y vestirte de fallero no te gusta? No, nada, para nada. ¿Y no te gusta ponerte el pañuelo en la cabeza? No, no me gustan los calcetines. ¿Eh? Los calcetines largos. ¿No llevas? No, que no me gustan. ¿No te gusta? Bueno, molesta, pues nada. Muchísimo. Eso es que todavía tienes 8 años, vas a cumplir 9 y te tiene que ir gustando poquito a poco, ¿verdad? ¿Eh, Joan? ¿Qué? Que te tiene que ir gustando poquito a poco. No. Bueno. Bueno, pues ya conocemos un poquito, chicos. Ya conocemos un poquito de cada uno. Que estáis saliendo la tele, ¿eh? ¿Verdad? Traer el micrófono a Vicent, otra vez. Gracias, Joan. Muy bien. Hola, Vicent. Hola. ¿Tú a qué colegio vas? Al Rosario. ¿Al Rosario? ¿A qué curso? Al tercero. ¿Y qué tal? Bien. ¿Eres buen estudiante? Sí. ¿Has pasado a cuarto? ¿O estás en ello todavía? Ya se acabó el curso, ¿no? ¿Casi? No. Ah, ¿eh? No. No. ¿Y pero no vas a suspender ninguna? De momento no he suspendido ninguna. Bien, eso es que eres buen estudiante. Sí. Bueno, ¿y tienes alguna actividad extraescolar? Sí. ¿Qué haces? Fútbol, ajedrez y... ¿Fútbol, ajedrez y...? Inglés. ¿Inglés? ¿Fútbol? ¿De qué juegas a fútbol? De defensa. De defensa. ¿Y al ajedrez qué te gusta más, jugar con blancas o con negras? Negras. ¿Negras? ¿Para qué? ¿Para que yo te ataque y así tú defenderte? Sí. Vaya. ¿Te defiendes bien? Porque sí. Sabes que siempre sacan blancas, ¿no? Sí. Ah, vale. Bueno, entonces eres buen jugador de ajedrez. A mí me gusta mucho jugar al ajedrez. ¿Y a mí? Un día te haré una partida. Me ganas. ¿Por qué? No, tú eres... Igual es que tú eres mejor que yo. ¿Quién sabe? ¿Qué te gustaría ser de mayor? No lo he pensado. ¿No lo has pensado? Tienes tiempo, no te preocupes. ¿Verdad que sí? Sí. Bien. Bueno, cuéntame, ¿tú sabes quién te hace los trajes de fallero? ¿En qué tienda te lo hacen? ¿O es un particular? No. No lo sabes. Bien, no importa. ¿Verdad? ¿Cómo se llaman tus papis? Chimo y Marta. Chimo y Marta, ¿seguro que es Marta? Sí. Ah, vale, que como has dudado, digo, a ver si no te acordabas. Muy bien, pues nada, le mandamos un saludito a tus papis, ¿verdad? Chimo y a Marta, ¿son falleros contigo también? Sí. Bien, ¿tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Uno. ¿Cómo se llama tu hermano? Aarón. ¿Aarón? ¿Cuántos años tiene Aarón? 6. ¿6? O sea, más pequeñito que tú. Sí. Bien, yo lleváis muy bien. ¿A que sí? No. ¿Cómo que no? Hombre, sí, que sí, que os lleváis bien. No. Vale, Aarón, hay que portarse bien, ¿verdad que sí? Que siempre tiene la culpa él, ¿a que sí? Sí. Como si lo supiera, ¿verdad? Muy bien. Oye, y aparte de esto, ¿cómo se llama tu presidente mayor? Vicente. ¿Y el infantil? Perdón, ¿y la fallera mayor infantil? Emma. Emma, ¿y el presidente...? Digo, ¿y la fallera mayor? Nuria. Nuria. ¿Y qué tal? ¿Cómo son los tres? Bien. ¿Sí? ¿Son buenos chicos? Sí. ¿Te lo pasas bien con ellos? Sí. O sea, que cuando ibais a los actos te lo has pasado bien. Sí. Muy bien. Bueno, pues le mandamos un saludito. ¿Quieres saludar a alguien más que se me haya quedado o ya está? A nadie. A nadie. Ya, con eso es suficiente, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues a todos los que ha saludado... el amigo Vicent, ya lo sabéis, un saludo, por supuesto que sí, enhorabuena y pásatelo muy bien. Tú no repites, ¿no? Yo no. No, los que repiten están allá al final. Muy bien, gracias Vicent. Pásale el micrófono a Alex. Alex, ¿tú a qué colegio vas? Yo voy al instituto IES Serpis. IES Serpis, ¿a qué curso? A primero de la ESO. A primero de la ESO. ¿Pasas a segundo? Sí. ¿Quiere decir que eres buen estudiante? Sí. ¿No te cae ninguna? No. ¿No? ¿Tú qué quieres ser cuando seas mayor? Yo estudiar magisterio de castellano. Magisterio. O sea, quieres ser maestro. Para lo que te hacen a ti, hacerlo tú. ¿A que sí? ¿Verdad? De castellano. Y de castellano, lo tienes claro. Bueno, ¿y tienes alguna actividad extraescolar? No. ¿No juegas a nada ni...? Bueno, sí, voy a inglés...
pero ya lo he dejado porque ya se acabó el curso. Ya se acabó el curso, ¿verdad que sí? Muy bien. Bueno, pues cuéntame también si sabes dónde te hacen los trajes de fallero. En Alan. ¿En Alan? Me he hecho uno nuevo hoy. Bueno, hoy no. A ver, que se oye mucho por ahí. Es que se oye mucho exactamente, y es que si no, luego no se le oirá a los niños. Oye, ¿y sabes quién es el artista fallero? Carlos Borrás. Carlos Borrás, muy bien, pues le mandamos un saludito a Carlos Borrás. Bueno, pues cuéntame también, ¿cómo se llaman tus papis? Mis padres se llaman Pilar y José. ¿Y son falleros? Sí, bueno, hoy se han borrado de la falla, pero sí. Pero bueno, hoy no. Ahora, sí, este año. Se han borrado, sí. Han estado contigo mientras que tú has sido presidente infantil. Sí. Bien. ¿Y tienes hermanos? No. ¿Y hermanas? Tampoco. ¿Eres hijo único? Sí. Bien, bueno, pues nada. Así no te pasa como al amigo Vicen, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues antes de pasarle... Ah, no, presidente mayor, ¿cómo se llama? Siento. El infantil, perdón, el infantil eres tú. ¿La fallera mayor? Mireia. ¿Y la fallera mayor infantil? Ah, no, la fallera mayor se llama María Eugenia. María Eugenia. ¿Y la infantil? Mireia. Mireia. ¿Está Mireia por aquí? Sí. Sí, vale. Sí, vale, pues luego estará por aquí. Muy bien. Bueno, pasar un momento el micrófono a Vicente. A Vicente. Vicente, ¿tú sabes cómo se llama tu artista fallero? Sí. ¿Cómo? Chimo Martín. Ah, Chimo Martí. Muy bien, pues le mandamos un saludito a Chimo, también de aquí del barrio, muy majo. Sí, señor. Ahora sí. Ángel. Bueno, ¿te queda alguien por saludar, Alex? ¿Se me ha quedado alguien por saludar? No. ¿Vas para acá para allá, Pedro? ¿Vas para acá para allá? No, pues ya, a todos. Gracias. Hola, Ángel. Hola. ¿Qué curso vas? A cuarto de primaria. ¿A dónde? En Escuelas Pías Malvasosa. ¿Vas a pasar a quinto? Sí. ¿No te ha caído ninguna? No. ¿Eres buen estudiante? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Jugador de básquet o jugador de fútbol. ¿Básquet o fútbol? Sí. ¿Cuál de las dos te gusta más? Fútbol. ¿Sí? ¿Eres bueno jugando a fútbol? ¿Estás jugando en algún equipo? No. ¿No? O sea, que te gustaría jugar en un equipo, ¿no? Sí. Vale. ¿Tampoco juegas a baloncesto? Juego en el equipo del cole. En el equipo del cole. ¿Y aparte de baloncesto, tienes alguna actividad extraescolar? No. ¿No haces nada? Bueno, voy a una academia. ¿De? ¿Inglés? No, de hacer los deberes. Sí. Ah, de hacer los deberes. Sí. Para ayudarte, refuerzo, ¿no? Sí. Eso es importante. ¿Artista fallero? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Y te acordabas antes, ¿verdad? Pero ahora se te ayuda la cabeza. Sí. Si durante la entrevista te acuerdas, me dice, Pepe, pásame el micrófono. ¿Vale? Venga. ¿Cómo se llaman los papis? El padre José Ángel y mi madre Sofía. José Ángel y Sofía. ¿Son falleros contigo también? Sí. Bueno, pues les mandamos un saludito, que se lo han pasado bien contigo, ¿eh? ¿Y hermanos? No tengo. No. ¿Y hermanas? Tampoco. ¿Tampoco? O sea, que también eres hijo único. Sí. ¿Pero a ti te gustaría tener un hermano? Sí. ¿Sí? José Ángel, Sofía, ¿está aquí alguno de los dos? No, están afuera. Está afuera mi madre. Ah, está afuera. Bueno, pues nada, Sofía, José Ángel, ahí queda, cuando lo vean, ¿eh? ¿Quién te hace los trajes de fallero? Mi abuela. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu abuela? Manuela. ¿Eh? Manuela. Manuela, tu abuela Manuela. Muy bien. Pues te la hace bonito los trajes, ¿eh? Sí. Bien, un saludito a tu abuela. Por supuesto que sí. Presidente mayor. Jorge. ¿La fallera mayor? Leticia. ¿Y el presidente infantil? ¿Y la fallera mayor infantil? Iris. Iris. Sí. Que es la que se ha ido de graduación con su hermano, ¿no? Muy bien. Pues nada, le mandamos un saludito. ¿Quieres saludar a alguien más que se me haya quedado? No. ¿No? ¿Ya está? Sí. Bien. Pues pasar el micrófono al señorito Martín. Martín. ¿Artista fallero? Eva López. ¿Eh? Eva López. ¿Eva López? Sí, sí. Bien. ¿Artista entonces? ¿Artista fallera? Sí, sí. Bueno, ¿a qué curso vas? Yo a primero de la ESO para pasar a segundo. ¿Y pasas? Sí, sí. ¿Sin problema? Sin problema. ¿Eres buen estudiante? ¡Guau! Buenísimo. 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 No te cae ninguna, ¿no? ¿Qué te gustaría ser a ti de mayor? Espérate. Una locura, ¿no? Capítulo 1. Actor. 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 De arte dramático. Arte dramático. ¿Serías capaz de interpretarme
a alguna escena. Es verdad, ángel de amor. No. ¿No? Pero estoy haciendo teatro. ¿Estás haciendo teatro? Primero empecé con una obra en Vetero. Sí. El director se llamaba Rafa Collado. Sí, claro. Muy, muy buen director. Sí, y pega caña, ¿eh? Sí, sí, meto mucha caña. Sí. Y luego he seguido con los milagros de San Vicente. Ah, ¿estás en un altar? Sí. ¿En cuál? En de San Valero. ¿San Valero? San Valero. Muy bien. Y ahora estoy empezando a hacer otra obra con una falla que se llama Maestro Serrano. Maestro del Serrano. Del centro. Del centro. Es Maestro Serrano, Reino de Valencia, Maestro Serrano. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, sí, cierto. ¿Y qué obra estás haciendo? La Mare Natura. La Mare Natura. O sea, que te gusta la interpretación. Sí, sí. Vaya, vaya, muy bien. Bueno, cuéntame si tienes alguna actividad extraescolar. Ninguna. No. El teatro. El teatro, claro. Teatro. A ver, niñas, que luego vais vosotras. ¿Eh? ¿Mi colegio? ¿Sí? ¿A qué colegio vas? A las Puertas de María Grau. Ah, que tenías ganas de decirlo, ¿eh? Sí, sí, muchísimas. Te lo pasas bien ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Te encanta sí. ir. Terminamos bueno. las clases ahora y te da pena que se acaben. No me da pena. Llevo aquí signos de compañeros. Oy, oy, que oy, mi padre oy, me oy. Ha hecho quitarme. Sí, normal. Ahí también, que te han firmado y todo de recuerdo, ¿no? Y porque no te deja ponerte un tatuaje. Exactamente. Y me había dicho mi padre, dúchate porque no vas a salir así, con tatuajes. Que no, son firmas de compañeros. Sí, de amigos, aquí ¿no? también tengo otra. Dice, no vas a salir así, lo que está haciendo es enseñarlo para que se vea bien. Mi padre me dice una cosa y yo luego hago otra. No, ya te veo, ya te veo. Bueno, un saludito a tu papi que se llama... Rafael. Rafael, ¿y tu mami? Leonor. ¿Son falleros contigo? Sí, sí. Muy bien, ¿tienes hermanos? Sí, una pequeña de 8 años. ¿Qué se llama? Elsa. Elsa, muy bien. Elsa. Pues, Elsa. 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 Bien. Hazme un muñeco de... ¿Es Elsa? Vale, vale. Hazme un muñeco de nieve. Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. ¿Para qué? ¿Para qué? A todos diciéndole que cante y no canta. Y a ti que no te digo nada, te pones a cantar. Es que me encanta cantar. Aprovechando lo de Elsa, Elsa. yo aquí os cantaría nada, un poquito, pero... No, 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 no. Session one. Bueno, porque queda todavía mucha tarde. Sí, sí, no, San Juan es eso. Cuéntame, Martín. Ya me has dicho todo, sí. ¿Quién te hace los trajes de fallero? Primero empezó mi abuela, pero después, este año, mi abuela estaba hasta el gorro de hacerme trajes. Espera, ¿de hacerte trajes o de ti? No, de hacerme traje, porque de mí. Ay. De mí todavía. ¿Cómo se llama tu abuela? ¿Cómo se llama tu abuela? Concha. Concha, un Marto saludito. Rey. Bueno, ¿y quién te los hace? No me acuerdo del nombre. Ah, bien, es igual. ¿En una tienda? ¿Eh? ¿En una tienda? Sí, en una tienda. Que no es una particular, una modista, no es un sastre o una modista particular. Bueno, es igual. Cuéntame cómo se llama tu presidente mayor. Tengo tres. ¿Tres? Cuéntame, ¿quiénes son? Fefo, Migue y Chiu. ¿Y qué tal? ¿Qué les dices? ¿Eh? ¿Qué les dices? Un saludito de aquí. Bien. ¿Fallera mayor infantil? Inés. Inés, con acento en la E. Con acento en la E, ¿verdad, Inés? No, en la I. El ahí dice. No. ¿Y la fallera mayor? María Ángeles. Sí, has aprobado castellano. Si no, aquí tenemos al profesor castellano, ¿eh? Muy bien. Pues a las dos le mandamos un saludito a Inés y a María Ángeles, ¿eh? Y también quiero ser profesor de educación física. También quiere ser quiero profesor. Quiero ver cómo sudan. Sí, y ya está. Muy bien, Martín, enhorabuena, felicidades. Gracias. Y paso el micrófono a Nelo. Hola, Nelo. Hola. A ver, silencio, porfi. Que es que si no, aquí la acústica se oye mucho. Nelo, cuéntame. ¿Tú a qué colegio vas? Al Hogar. ¿A qué curso? A primero de primaria. ¿Y qué tal? Bien. ¿Pasas a segundo? ¿Eres sí. buen estudiante? Sí. ¿No tienes problemas? No. Bien. Bueno, ¿a ti qué te gustaría ser de mayor? Cuéntame. Artista fallero. ¡Ey! ¡Artista fallero! Muy bien. Porque le gusta las fallas, ¿verdad que sí? Y tú has visto a tu artista plantar, pero se lo has dicho ya al artista fallero, que quiere ser artista fallero. Quiere ser tu aprendiz.
¿Cómo se llama tu artista fallero? Hermanos Moya. ¿Hermanos Moya? Muy bien, le mandamos un saludito. ¿Y tienes alguna actividad extraescolar? Sí, ¿qué fútbol haces? Sala. ¿Fútbol sala? ¿De qué juegas? De defensa. ¿De defensa? ¿Eres bueno? Sí. Bien, me alegro. Sigue entrenando, ¿eh? ¿Quién te hace los trajes de fallero? Cosas cucas. ¿Cosas cucas? Muy bien. ¿Y cómo se llaman tus papis? Aroa y Chevy. ¿Aroa y? Chevy. ¿Y Chevy? ¿Son falleros contigo? Sí. ¿Qué les dices a los papis que te han permitido ser presidente infantil este año? Que muchas gracias. Ahí estamos, sí señor. ¿Y hermanos? No tengo. No. ¿Y hermanas? Tampoco. ¿Y quieres? Hermanas. Vale. ¿Aroa está aquí? ¿Aroa está aquí? ¿Sí? ¿Has oído, no? Ah, vale. Ahora no. Que se conforme con la fallera mayor infantil, ¿no? Exacto, es la hermanita, pues quizá. Ah, dice, amigos, que no lo habéis oído, pero la tengo ahí, Aroa, que dice que la infantil es la fallera, la hermanita postiza. Por cierto, ¿cómo se llama tu fallera mayor infantil? Dayana. Dayana. ¿Y la fallera mayor? Esther Tomás. Esther, bien. ¿Y el presidente? Tengo cuatro. ¿Cuatro? ¿Tú no te conformas con uno solo? Y tengo este año uno y el año pasado tenía cuatro. ¿Cuatro? ¿Cómo se llaman los del año pasado? ¿Con el número uno? Manuel. ¿Con el número dos? ¿Cómo? Bolea. ¿Sí? Marían, mi tía. Ah, ¿es tu tía? Y María José. Muy bien. ¿Y qué el tal? De este año. Sí. Arturo. Arturo, bueno, cinco presidentes, cuatro el año pasado y uno este. Es un récord, tío. Imagínate. Y tú ahí puedes con todo, ¿verdad que tienes lo? Sí. Muy bien. Bueno, pues a todos ellos les mandamos un saludito. ¿Se me ha quedado alguien por saludar que quiera saludar? A mi prima Paula. ¿A tu prima Paula? A mi tete Albert. ¿Qué es tu tete? Sí. Y a mi amiga María, que es de mi falla. Ah, pues a todos ellos les mandamos un saludito, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien, enhorabuena, Nelo, felicidades. Gracias. Que te lo pases muy bien. Alex, ¿a qué colegio vas? Ramón Laporta. ¿A qué curso? Sexto para primero. ¿Y qué tal? ¿Acabas bien el curso? ¿No vas a suspender ninguna? No lo sé, no me han dado. ¿Pero estás estudiando? Es que el año de presidente infantil es muy complicado, tío. Sí. ¿Tienes alguna actividad extraescolar? Sí. ¿Qué haces? Baile y patinaje, pero me voy a dejar y voy a hacer teatro también. ¿Te vas a dejar el baile o el patinaje? El patinaje. ¿Pero qué es? ¿Patinaje con ruedas o con hielo? Sí. ¿Pero no es artístico? Sí. ¿O sí? ¿Sí? Sí. ¿Y qué bailas? Funky. ¿Funky? Oye, ¿eso no cansa? Un poco. Es que, yo es que, lo, cuando he visto bailar funky, digo, madre mía, ¿cómo se cansan? Sí. ¿Solamente de verlo ya me canso yo? Qué bueno que eres, pues, ¿eh? Bien, ¿artista fallero? Sergio Gómez. Sergio Gómez, muy bien, qué bueno es Sergio Gómez, ¿eh? ¿Y quién te hace los trajes de fallero? Ilusions. ¿Ilusions? Ahí en Poeta Masi Ros. También le mandamos un saludito. Papis, hermanos. Papis, ¿cómo se llaman? Alberto y Gracia María. ¿Y son falleros contigo? Sí. Bien. ¿Y quién te peina? Oye, ¿quién te peina? Esto es para las chicas. ¿Y quién? ¿Y tienes hermanos? Sí, una hermana. ¿Cómo se llama? Adriana. ¿Cuántos años tiene Adriana? El mes que viene 15. Ah, ¿es mayor que tú? Sí. Ah, entonces Adriana te cuida. No. Está pendiente de ti. No. ¿Es fallera contigo? Sí. Bien, Adriana, que sí, que te va a cuidar a partir de ahora, ya verás, ¿eh? Presidente mayor. Julián. Julián. Fallera mayor. Merche. ¿Y fallera mayor infantil? Nora. Nora, muy bien. ¿Les quieres decir algo a alguien? ¿Me queda alguien por saludar o algo? A mi madre. ¿A tu madre? Que está aquí. Que no la veo, está detrás. ¡Ah! A mi familia y a mi agrupación.
se han volcado contigo en tu reinado, en tu presidencia. Sí. Y todo, ¿no? Muy bien. Pues a todos ellos les mandamos un saludito. Y ya está todo, ¿no? Sí. Enhorabuena. Alex, felicidades. Y que te lo pases muy bien, ¿eh? Gracias. ¡Joan! Hola, Joan. ¿Qué? Que te habías dormido, tío. ¿A qué cole vas, Joan? A Sevilla Patacona. ¿A qué curso? Tercero de primaria. ¿Y pasas a cuarto? Sí. ¿Eres buen estudiante? Sí. ¿No te ha caído ninguna? No. O sea, que no vas a tener problema. No. Bien, eso está muy bien. A pesar de ser presidente infantil, pues mira. Ah, por eso has repetido, como premio por haber aprobado todo. Claro, por eso repites. ¿A que sí? ¿A qué es por eso? Al año que viene suspende para no repetir. No, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Bueno, Joan. Sí. ¿Tienes alguna actividad extraescolar? Sí. ¿Qué haces? Inglés los martes y los jueves y patinaje los viernes. Martes y jueves y viernes. Hoy es martes. Hoy tenías inglés. Pero no vas. No. Ah, que ya se han acabado. Ah. Ya se han acabado los extraescolares. ¿Y patinaje también, como Alex? Bien. Bien. ¿A ti qué te gustaría ser de mayor? No sé. Bueno, todavía no lo sabes. No. Bien. A ti no te lo he preguntado, Alex, ya lo sé, ya. ¿Y quién es tu artista fallero? No lo sé. ¿Quién es el artista fallero? ¿Quién es? ¿Lo sabes? Dímelo. Dime. Ah, vale, 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 pasa palabra. Pasa palabra, sí señor, es verdad. Además estuvimos. Bien. Bien, pasa palabra. Sí, ¿quién te hace los trajes de fallero? José Polit. José Polit, que la tienda se llama... José Hilos de Seda. Muy bien, oye, ¿qué puesto está? En Hilos de Seda, sí señor. ¿A que vosotros también lo sabíais? Claro. ¿Eh? Claro. ¿Lo sabíais todos? Oye, es que están muy puestos, ¿eh? Están muy puestos. Por cierto, chicas, ¿lo están haciendo bien? Ahora os toca a vosotras, ¿eh? Ahora... A veremos, es que ya están aquí preparadas nosotros ellas, ¿eh? Mal, vosotros peor. Por eso. Bueno, Joan, ¿cómo se llaman tus papis? María. María. ¿Y hermanos? Cero. ¿Tampoco? Bien, bueno, pues nada, le mandamos un besito a tu mami, a María. Por supuesto que sí. Y... Presidente mayor. Rubén. El infantil, la fallera mayor infantil... Carlota. Carlota. ¿Y la fallera mayor? Marta. Marta, ¿qué les dices? ¿Qué les dices ahora a los tres? ¿Te la has pasado muy bien con ellos? Bueno. Sí. Que bueno. Sí. ¿Quién es Carlota? Carlota se está visto apuntar, ¿eh? Sí. Con la pistola de paintball, ¿eh? Bueno, Joan, ¿quieres saludar a alguien más que se me haya quedado? No. ¿No? Bien. Solo a mi familia y a mi madre. A toda tu familia y así quedas abierto con todo, ¿verdad? Muy bien, pues enhorabuena, felicidades, que te lo pase muy bien. Bueno, pues amigos, aquí hemos tenido a los presidentes infantiles que han podido venir por sus obligaciones personales de Malvarrosa Cabañal Veterón. Vamos a hacer una pausita y a conocer a las falleras mayores infantiles que las tenemos preparadas. Un aplauso para ellos, sí señor.